que el año 87 la CACEN marcó 45,1 como pobreza, indigencia 17,4. El 2011 tenemos una pobreza, según la información que nos ha dado el ministro, de 14,4 y una indigencia de 2,8. Ese es más o menos el salto que hemos dado como país, que es bastante impactante y más allá de la polémica o de las discusiones del minuto, es algo bastante asombroso en realidad. No sé, aquí hay economistas y macroeconomistas destacados que pueden tal vez hacer una comparación internacional, pero yo sospecho que no muchos países han logrado una cosa de este tipo en este lapso de tiempo. El récord de pobreza baja, o sea, el punto más bajo de la pobreza, fue el año 2006 con 13,7, y el récord de indigencia baja, o sea, la mejor marca, fue el 2011 con 2,8. Estos resultados han sido acogidos con gran impacto, con gran entusiasmo, con gran alegría, pero también ha habido algunos cuestionamientos que han ido básicamente, yo diría, en dos líneas, ministro. Uno, ¿estamos midiendo lo que debemos medir? ¿Es esto un dato que refleja la realidad o hay algo ilusorio en esta medida? ¿Ha caducado esta medida que hemos mantenido todos estos tiempos? ¿Es lo mismo ese 45,1 de pobres que había con esta canasta el año 87 y que tener hoy día un 14,4 de pobres con esa misma canasta? Esa discusión yo creo que es una de las cosas que nos gustaría abordar. Y lo otro, ¿es comparable estrictamente lo que estamos comparando? Yo creo que por ahí van un poco las dos grandes líneas de discusión que ha habido, digamos, ¿no? Y luego, ¿qué pasa a futuro? El ministro ha anunciado que vamos a tener ahora que hacer todos los años. ¿Qué significa eso en términos de qué es lo que se espera de eso, ¿no? ¿Vamos a modificar el instrumento o no, etcétera? O sea, un poco la visión de futuro. Yo creo que de eso vamos a estar conversando hoy día. Ministro, tiene la palabra. Bueno, gracias Arturo, gracias también al CEP por la invitación. La verdad, yo Más que resultados, vamos a decir algo de resultados, pero lo que me interesa a mí es tratar de hablar un poco más profundo de lo que significa la CACEN y pensando Chile como país hacia el futuro y estos resultados. Yo quiero hacer cuatro reflexiones. No soy un experto estadístico, está también aquí el director de estudios del Ministerio de Desarrollo Social, Andrés Hernando, por si acaso también después cosas más específicas para que me ayude. Pero yo quiero hacer cuatro reflexiones así más serias, digamos. Uno, ¿qué es el siguiente? Yo siento que en la política chilena, hay una reflexión más política, lo primero que quiero hacer. En la política chilena vivimos mucho de mitos, de mitos de los cuales todos hemos sido parte alguna vez, digamos así, ¿eh? O sea, por ejemplo, no sé, las caricaturas, las típicas caricaturas que se hacen en la política chilena, de que la concertación no iba a mantener el esquema económico, ¿eh? O sea, se acababa el gobierno militar, venía el caos. Que la concertación no se iba a entender con los empresarios. Terminaron los empresarios diciendo, estamos súper bien en el gobierno de Ricardo Lago. O que un socialista no podía volver a la moneda por todo lo que eso significaba. Y también había muchos mitos respecto a un gobierno de centro-derecha. ¿Eh? La concentración del poder y los medios de comunicación, que no va a subir los impuestos. Pero hay un mito que estaba siempre, quiere decir, un gobierno de derecha va a hacer más ricos a los ricos y va a hacer más pobres a los pobres. Porque en el fondo es un gobierno de los empresarios. Y la verdad es que ese es un nuevo mito que cae, porque en realidad no es así. Porque la desigualdad disminuyó y hay, por así decirlo, un mito político menos. Y eso creo que es bueno desde el punto de vista de Chile. Es sano para la democracia, en el sentido de no creernos de repente determinados cuentos. Y es importante que haya pasado ahora en un gobierno de centro derecha elegido democráticamente por primera vez en 50 años, y en que no solo cae la desigualdad, como pudiéramos decirlo en el caso del cuadro anterior, en los ingresos autónomos, sino que la desigualdad mirada en ingresos monetarios. Porque no es así en ingresos autónomos. En ingresos autónomos hay desigualdades más bajas. En suma, mis cinco preguntas para el ministro, como le prometí preguntas, aquí están mis cinco preguntas. ¿Cuál es el error estándar de la pobreza? ¿Por qué una muestra? ¿Por qué dos muestras? ¿Cómo vamos a agregar los indicadores?
¿Cómo vamos a agregar los indicadores? Para mí es clave. ¿Cómo se valoró el bono? ¿Cuál es el impacto de la nueva pregunta sobre ingreso autónomo? Y luego de esas tres anteriores, ¿cuál es la comparabilidad de las cifras entregadas hasta el momento? ¿Ah? Creo que eso tiene que quedar absolutamente claro. Y yo esperaría no tener ni una sorpresa más respecto a esta encuesta. Bueno, yo agradezco el esfuerzo de Dante por hacer estas preguntas, pero a ver, digamos las cosas claras. Aquí yo quiero señalar algo. El gran garante de estas cifras y de la comparabilidad es la CEPAL. O sea, aquí hay una institución respetada por todos que viene haciendo este trabajo hace 20 años, generalmente con el mismo equipo de personas, o al menos la persona que está a cargo ha estado prácticamente en todas las encuestas que hacen desde el año 90 en adelante. Y créanme que la verdad es que, y por lo menos a mí me tocó experimentarlo en las conversaciones que uno tiene con ellos, que no son muchas, digamos, pero algunas, que ellos son, por así decirlo, preocupados al máximo de que la comparabilidad sea total. ¿Ah? O sea, ellos revisan pregunta por pregunta, a ver, ¿esto es comparable? No es comparable, ok, entonces fuera. ¿Pero cómo si esto es clave? ¿Por qué se están perdiendo ingresos? Fuera, porque esto no es comparable. Oye, esta pregunta está hecha, no es exactamente igual, pero sí, es comparable. ¿Ah? Bueno, entonces, yo creo que eso es importante, ¿ah? porque si uno pensara que los gobiernos revelan esta cifra y sacan una especie de conejito y dicen, mira, la pobreza es 14,4, uno podría entrar a muchas discusiones, pero la verdad es que hay una institución súper seria.
Es claro de que la asignación social comprende entonces un conjunto de bonos, el bono base, el bono por deber, el bono por trabajo de la mujer, que se dio a conocer el 24 de octubre del 2011, con la CACEN ya en campo, un nuevo bono de 10.000 pesos por cada integrante de la familia, no por cada carga, por cada integrante de la familia, a ser pagado por única vez en el mes de noviembre. Y que se esperaba que ese bono tuviera una cobertura de 143.000 familias o núcleos familiares, o sea, del orden de 541.000 personas, las más vulnerables del país. Es cierto que la encuesta en su primera réplica ya estaba en campo, que corrió del 17 de octubre al 21 de noviembre. La segunda, aquella que es directamente comparable con los años anteriores, entraba recién a operar el 22 de noviembre al 22 de enero del 2012. Situado en ese momento, uno podría identificar a lo menos un par de opciones ex ante, de cómo encarar este cambio en la realidad. La primera, modificar y reimprimir el cuestionario para la R2, individualizando el bono de noviembre. Dado que ese bono debía ser objeto de un tratamiento distinto al resto de los que componen la asignación social, uno podría en ese momento haber incorporado la modificación del cuestionario, haber individualizado el nuevo bono y haber permitido darle, por ende, el tratamiento que correspondía después en el procesamiento de los datos. Pero también tenía una segunda opción, que es instruir a los entrevistadores de pedir se excluya lo correspondiente a este bono. Pero agreguemos un elemento que no es menor. La encuesta tuvo una cobertura de la asignación social de 73.000 familias, en circunstancia que, de acuerdo al registro administrativo, se pagaron 143.000 en el mes de noviembre. Los montos declarados en la encuesta son 2.493 millones de pesos, en circunstancia que los efectivamente cancelados son 10.128 millones de pesos. Por lo tanto, estamos hablando de que en la encuesta, en los datos concretos con los que estamos operando, hay una tremenda subestimación, tanto de la cobertura declarante como en el caso de los montos declarados. De manera tal de que el impacto que uno habría esperado que tuviera en la cifra de pobreza el computar adecuadamente el bono, y en particular el bono anual, no es el que se puede verificar en los datos de la encuesta. Ese impacto se redujo a 0,15, o sea, una décima y media en la tasa de pobreza y una décima en la tasa de indigencia. Cuando excluimos completamente la variable, si en vez de excluirla la dividimos por 12, toda la variable, baja levemente, es muy próximo a excluirlo, digamos, pero baja levemente y queda en 0,13 y se mantiene en 0,1 para indigencia. Estaremos de acuerdo que bajo cualquier apreciación técnica que se haga del resultado de la estimación de pobreza, esto cae bajo un margen que es absolutamente despreciable desde el punto de vista estadístico. En función de esta evidencia, la CEPAL en primera instancia y por razones de comparabilidad optó por no computar la variable I11 como parte de los ingresos del hogar para la medición de la pobreza. Luego de esto, y eso fue lo que se ha conocido como la primera entrega de CEPAL al Ministerio. Luego de esto, inmediatamente después, hubo una adición de información por parte del Ministerio, a través de una minuta, donde hace referencia a los resultados del pretest. El pretest es siempre una instancia previa al inicio de la encuesta, donde ya se tiene definido o predefinido el cuestionario, y se prueban en campo ciertas cosas, no solo relativo al cuestionario, también al propio trabajo de campo, etc. El pretest, en esta oportunidad, habría arrojado que esa componente de ingresos regulares habrían sido captadas tradicionalmente en la variable otros ingresos. Lo que quiero concluir con esto es que estamos frente a un cuadro donde no es tan trivial tomar la determinación de si esto es comparable o no es comparable, si estos ingresos o esta componente del ingreso era medido antes o no era medido antes. Volvamos a un punto que creo que es importante.
¿Se puede hacer algo a esta altura? Mi respuesta es afirmativa, con una precisión, y es que a esta altura hay una exigencia, dado el compromiso de fe pública, de ser extraordinariamente transparente desde el punto de vista de los antecedentes que se pongan a consideración de los técnicos y de toda la sociedad chilena, por los alcances que ha tomado este debate. Yo quiero aprovechar la oportunidad porque tengo, está, o sea, no podría hacerlo, está la Claudia Sangüesa acá, que participó en la 2009, 2006, está acá la Carola Casas Cordero, que 2011, está Juan Carlos. Les quiero preguntar por el pretest. Porque usted, el equipo de CEPAL y el equipo del Ministerio discutieron el tema del pretest. Yo no he tenido la oportunidad de preguntarle a David Bravo si ellos hicieron el pretest, no tengo idea, pero digamos, ¿qué nace esa cuestión? ¿Dónde está? ¿Qué opinión me puede dar? Te quiero hacer una pregunta, ¿no? Más bien no una reflexión, sino que una pregunta. El tiro mejor. La verdad, eso quien está en mejor posición de responder es los colegas de Mideplan. Lo único que yo puedo aclarar es que, punto uno, el pretest siempre se hace. Uno parte de la premisa de que se hizo pretest. No tengo una referencia directa y, por cierto, no conozco el documento. Era todo el punto que hemos debatido. Y que muy probablemente el pretest, si se siguió la práctica de años anteriores, lo debe haber elaborado Microdato de la Universidad de Chile. Si se siguió la práctica de años anteriores, respecto de lo cual tampoco tengo ninguna referencia. Yo ayer hablé con David Bravo y le pregunté, y Microdatos no hizo el pretest de la IONSA. Ya, entonces se innovó en esa materia. Sergio, ¿algo más? No, yo estoy muerto. Bien, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Silencio. Tienen hambre. Soledad Arellano, subsecretaria. En segundo lugar, estoy bastante contenta que creo que de alguna manera aquí se ha validado el hecho de que no hubo manipulaciones a la encuesta CACEN, de que el proceso técnico no tiene duda, y aquí yo espero que después de esta validación o de estos comentarios que se han hecho, algunas afirmaciones que se han hecho a la prensa también sean desmentidas. Lo que finalmente iba a hacer era pedirte en la escultura que hagan público el pretexto de PAI 11. Te lo pidió Sergio, te lo pidió Juan Carlos, ahora también te lo pido yo. Tu intervención, Soledad, venía, me imagino, preparada antemano, no pudiste improvisar bien, pero claramente me recuerda ese cuento de Sherlock Holmes en que el crimen se resuelve por el perro que no ladró. Y claramente lo más interesante fue que no respondiste ninguna de las peticiones que te hicimos de información partiendo por el pretest de la IONSE. Ese pretest, por favor, denlo a conocer hoy día para que todo Chile lo conozca y saquemos eso de la discusión. La discusión no ha terminado, y no ha terminado no porque somos mala leche, no ha terminado porque el gobierno se niega a integrar información. Gracias. Lo segundo es que nosotros hemos liberado y habíamos dicho que íbamos a entregar toda la información de la base de datos del ajuste, de CONI sin ajuste. Lo habíamos conversado de hecho con Juan Carlos antes de que saliera todo este tema, lo había dicho yo en un seminario antes. Estamos en proceso de ir ordenando las bases, no hay absolutamente nada que ocultar, ni en las bases sin ajuste cuentas nacionales, ni en la desagregación de ingresos, ni en las minutas, ni en los pretextos, todos los documentos se van a ir entregando. Lo único que pido es tiempo porque el equipo que está acá, el viernes terminó, a las 8:30 de la noche terminan los últimos documentos metodológicos, y por lo tanto todo eso, porque es la misma gente, lo vamos a hacer en los tiempos de bien. No hay absolutamente nada que ocultar, así que quédense tranquilos con eso.
Y es la culminación de las tensiones por las cuestionadas cifras de la CACEN. La CEPAL anunció su decisión de no continuar colaborando en la encuesta y dejó la medición en manos del Estado. Mientras el Ministerio de Desarrollo Social aboga para que el INE se haga cargo del estudio, desde la oposición se pide la renuncia del ministro Lavín. Primero fueron los resultados, luego la inclusión de preguntas que podrían generar una distorsión y finalmente la demora en dar a conocer el margen de error. A 3 meses de la entrega de la encuesta CACEN, la polémica sigue. La CEPAL decidió no seguir colaborando con la medición. Argumentan que Chile ha alcanzado la madurez institucional y técnica para desarrollar con autonomía este proceso, haciendo innecesaria la continuidad de la colaboración del organismo internacional. Chile no necesita de ningún organismo internacional para poder calcular su tasa de pobreza. Nosotros siempre hemos pensado que a la larga debe ser el INE quien calcule en Chile la tasa de pobreza. Lo que ha ocurrido ahora simplemente adelanta esa decisión. No voy a entrar a calificar lo que está detrás de una decisión de la CEPAL. Sin embargo, consultado hace una semana por un eventual quiebre con la CEPAL, el ministro planteaba algo distinto. La colaboración de la CEPAL sigue siendo muy necesaria, porque ellos tienen toda la historia de la encuesta. Una precisión que habría que hacer respecto de eso, Fernando, es que cuando la CEPAL elaboró su estimación y se la entregó al gobierno en primera instancia, había construido los ingresos de los hogares de una manera comparable, lo que estimó era la manera comparable con los años anteriores. Y eso implicaba la exclusión de la famosa variable I11. Esa variable fue posteriormente repuesta y agregada a los ingresos a solicitud del propio Ministerio de Desarrollo Social, sobre la base de una argumentación que le proporcionó a la CEPAL, contenida en una minuta, en que señalaba que de acuerdo a evidencia proporcionada por el pretest elaborado por la Universidad de Chile, en esa investigación se daba cuenta de que los ingresos que estaban ahora siendo medidos en esta nueva variable, porque no cabe ninguna duda que es una nueva variable, y ya estaban siendo medidas en el pasado, pero a través de otra variable, que tiene la denominación de otros ingresos. Y que eso lo sabía, en la argumentación del Ministerio, a consecuencia de lo que le había entregado como evidencia el pretest. Eso es lo que acogió CEPAL y por eso que cambió la estimación, que inicialmente era de 15.0, bajándola al 14.4. Hay 6 décimas de diferencia atribuible exclusivamente a esa pregunta, a esa variable. ¿Era verdad lo del pretest? Lo que hemos sabido con posterioridad son 2 o 3 cosas que es importante dejar establecido. Lo primero, por propia declaración del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el órgano que tuvo la responsabilidad de hacer el trabajo de campo de la encuesta, elaborar el pretest como primera fase, como encuesta piloto que siempre acompaña a cualquier ejercicio de este tipo, estableció de que ellos no habían incluido en su investigación absolutamente nada referido a esta variable. Ni a la variable I11 propiamente tal, ni ningún pilotaje específico con relación a la variable otros ingresos. De manera tal que de la evidencia de esa encuesta piloto, de ese pretest, no podía desprenderse lo que el Ministerio le señaló a la CEPAL. Esa es la primera evidencia nueva que conocemos hoy día y que no se conocía en la oportunidad en que se cerraron las estimaciones el 18. ¿Por qué no lo chequearon ahí como CEPAL en su momento? A ver si... CEPAL ya dio la explicación en su oportunidad y tiene que ver con algo que es muy sencillo, forma parte del tipo de relación que establece un organismo de Naciones Unidas, de la Secretaría de Naciones Unidas, como es la CEPAL, con los gobiernos miembros. Y donde la información que con carácter oficial le entregan los gobiernos no es sometido a cuestionamiento. Mi convicción personal a ese respecto es definitiva, después de conocer todos los antecedentes, incluido un último documento que acaba de colgar de la web
el Ministerio de Desarrollo Social ahora hace un rato atrás. ¿Cuál es su convicción? La convicción es que hay que reponer la estimación inicial de la CEPAL, que está construida igualmente con la línea oficial del Ministerio de Desarrollo Social, que no es la misma línea con que la CEPAL construye sus propias estimaciones. Sí. Pero dentro del debate del 15-0 versus 14-4, lo que procede es retornar al 15-0. Y la razón es muy simple, y es que el antecedente que fue puesto a consideración de la CEPAL para producir el cambio entre la primera y la segunda estimación es un antecedente que se ha demostrado que fue inefectivo.